Si estás aquí es porque has visto el título y has sentido curiosidad por saber cuál es la deficiencia mineral más común en todo el planeta. Pues bien, no vas a tener que esperar mucho más porque la respuesta es la deficiencia de hierro. Nuestro cuerpo necesita hierro para producir la hemoglobina, que es la proteína de los glóbulos rojos, que hace posible el transporte de oxígeno a través de los vasos sanguíneos. Si no tienes suficiente hemoglobina, tus tejidos y músculos no tendrán suficiente oxígeno para poder trabajar de manera efectiva. Esta deficiencia de hierro puede llevarnos a padecer una enfermedad llamada anemia. Quédate porque hoy voy a contarte los 9 signos y síntomas de deficiencia de hierro y lo que puedes hacer si crees que padeces deficiencia de hierro. Quédate porque el tema de hoy también te interesa. La deficiencia de hierro es la deficiencia nutricional más común. Y así, entre el 9 y el 22% de las mujeres padecen deficiencia de hierro. Mientras que entre los hombres adultos, esta cifra está en torno al 1-2%. Después de la menopausia, la deficiencia de hierro entre las mujeres se acerca a la de los hombres y se queda entre el 1 y el 4%. Sentirse muy cansado es uno de los síntomas más comunes de la deficiencia de hierro. Esta fatiga aparece porque no tiene suficiente hemoglobina, por lo que llega menos oxígeno a los tejidos y músculos, privándolos de energía. El cansancio a menudo se considera parte de la vida moderna y ajetreada que llevamos, por lo que es difícil diagnosticar una deficiencia de hierro basándonos únicamente en este síntoma. El segundo síntoma que podemos encontrarnos es una piel más pálida de lo normal, así como una coloración pálida en la parte inferior de los párpados. La palidez es a menudo una de las primeras cosas que los médicos buscarán como signo de deficiencia de hierro. Luego ya lo confirmarán con un análisis de sangre. En tercer lugar, puede aparecer dificultad para respirar, ya que la falta de hemoglobina hará que los niveles de oxígeno en los tejidos también sean bajos, lo que hará que aumente tu frecuencia respiratoria cuando hagas cosas simples como caminar, ya que los músculos necesitarán más oxígeno. Si te falta el aliento cuando haces tareas diarias sencillas como caminar, subir escaleras o hacer ejercicio, la deficiencia de hierro puede ser la causa. En cuarto lugar, la deficiencia de hierro puede causar dolor de cabeza, particularmente durante la menstruación. Y aquí podrían intervenir diversos factores, como pueden ser la relación entre la función alterada de la dopamina y los niveles de estrógeno. Antes de que sigas adelante, debes saber que este programa solo tiene fines informativos y educativos, que no sustituye en ningún caso a la consulta de un médico y que no puede ofrecerte asesoramiento personal sobre cualquier problema médico que padezcas. Las palpitaciones del corazón serían el quinto síntoma de deficiencia de hierro, ya que niveles bajos de hemoglobina significan que el corazón tiene que trabajar más para transportar oxígeno. Esto puede provocar latidos cardíacos irregulares o sensación de que tu corazón late anormalmente rápido. El sexto signo de deficiencia de hierro sería una piel y un cabello secos o dañados, ya que igual que antes, la deficiencia de hemoglobina puede reducir la cantidad de oxígeno disponible para las células que producen el cabello. Cuando la piel y el cabello se ven privados de oxígeno, pueden secarse y debilitarse, e incluso el cabello puede caerse. A veces el interior o exterior de la boca indica si tienes anemia por deficiencia de hierro. Los signos incluyen lengua hinchada, inflamada, pálida o extremadamente suave. En octavo lugar, la deficiencia de hierro se ha relacionado con el síndrome de piernas inquietas. Así, las personas con deficiencia de hierro tienen 6 veces más probabilidades de padecer síndrome de piernas inquietas
que la población general. En noveno lugar, tener las uñas quebradizas o en forma de cuchara. Este es un efecto secundario raro, que ocurre solo en alrededor del 5% de las personas con deficiencia de hierro. Por lo general, se ve solo en casos graves. Otros signos más raros de déficit de hierro serían antojos extraños, parecidos a los del embarazo, depresión, manos y pies fríos, infecciones más frecuentes o tener poco apetito. La deficiencia de hierro se produce como resultado de un largo periodo de balance negativo de hierro, es decir, cuando las pérdidas de hierro son mayores que el hierro que comes, o si aumentan tus necesidades de hierro. Primero, las reservas de hierro se agotan de manera gradual y progresiva, y solo en ese momento puede aparecer la anemia. Dale al like y suscríbete si el contenido es de tu agrado. Y si colaboras con el canal dándole al corazón de gracias que está ahí abajo, aumentas mis reservas de hierro. Las causas más comunes de la deficiencia de hierro serían una ingesta inadecuada de hierro, debido a una dieta que no nos aporte la cantidad de hierro diaria necesaria, como pueden ser las dietas vegetariana o vegana. Padecer enfermedad inflamatoria intestinal o enfermedad celíaca. Un aumento de las necesidades de hierro, como puede ser el embarazo. Una pérdida de sangre causada por reglas muy abundantes o alguna hemorragia interna. El sangrado en el estómago o el intestino también puede causar déficit de hierro en adultos. Este sangrado puede estar causado por tomar demasiados antiinflamatorios no esteroideos, como pueden ser el ibuprofeno o la aspirina. Otras causas serían la úlcera de estómago o las hemorroides. Si crees que tienes signos o síntomas de deficiencia de hierro, debes pedir cita con tu médico para que confirme que tienes esta deficiencia. Lo normal es que te mande un análisis de sangre. Si tienes poco hierro, es probable que tu médico te recomiende aumentar el consumo de hierro mediante la dieta o bien tomar algún suplemento de hierro. Si tu deficiencia de hierro se debe a la falta de hierro en la dieta, es probable que debas comer más alimentos ricos en hierro. Hay dos formas dietéticas principales de hierro, el hierro hemo y el hierro no hemo. Las plantas y los alimentos enriquecidos con hierro contienen solo hierro no hemo, mientras que los alimentos de origen animal contienen las dos formas. La absorción de hierro, en general, es baja, pudiendo absorberse aproximadamente entre el 15 y el 35% del hierro hemo, pero solo se absorbe entre el 2 y el 20% del hierro no hemo. Por eso deberíamos incluir ambas formas de hierro en nuestra dieta, suponiendo que no evites los productos de origen animal, y así garantizar una dieta variada. Algunos alimentos ricos en hierro son las carnes rojas, las aves, las verduras de hoja verde como la espinaca y la col rizada, los guisantes, las legumbres y los mariscos. La absorción del hierro no hemo mejora si se acompaña de la ingesta de vitamina C, pero también se ve dificultada por la presencia de ácido fítico en los vegetales y las legumbres. Bueno, y hasta aquí el programa de hoy. ¿Conocías estos síntomas de deficiencia de hierro? ¿Sabías que la deficiencia de hierro es más frecuente en las mujeres? Déjanos tu experiencia en la cajita de los comentarios y si lo haces con la frase «consume alimentos con hierro», eso lo hará muy especial para mí, pues sabré que me apoyas y que te quedaste hasta el final. Regálale un like al programa que es gratis y comenta. También puedes compartirlo por WhatsApp o tu red social favorita, para ver si entre todos conseguimos que el algoritmo se lo muestre a más personas. Y aquí puedes suscribirte al canal, que es gratis. Y aquí puedes ver un vídeo sobre el mejor test para determinar cuánto tiempo vas a vivir. Son las 8 de la mañana.